Eso viene de Opus Dei, eso viene de 100 años de soledad. ¿Eh? La primera frase de 100 años de soledad, cuando mi abuelo me llevó a conocer el hielo, sí, tiene que ver con eso. Sí. Estos son pasadías, siempre en la literatura vamos de un sitio a otro. Siempre unas palabras nos conducen a otras, un libro nos conduce a otro, una historia... Tú lo reflejas bastante bien en tu... Más de una vez te lo he visto escrito, sí, sí. Voy a leer el poema que, al que se refería antes también Juan, que una noche de conversación con Andrés Neumann, ellos recordaban haberse conocido en alguna ocasión y intentaban atar cabos de cuándo, cómo, dónde, qué hicieron. Hombre, naturalmente el poema no deja de ser literatura y yo he aportado cosas que naturalmente no tienen por qué ser exactamente como sucedieron, pero dice así el poema, se llama Carambola. Tiene gracia que te recuerde por tu silencio. Sí, tiene gracia que te recuerde solo porque desconfío de los hombres callados. Una vez jugué contigo al billar sobre una mesa servida por el ocaso. Fue después de aquella lectura, hace 1000 versos, en una ciudad parecida a esta, porque, no lo negarás, todas las ciudades se parecen un poco al anochecer, después de la poesía. Más o menos resume lo que hablaste. De hombre callado tienes poco, pero es que había que meter la frase. Es como te he dicho, es decir, la inspiración de pronto encuentra una chispa y prende y las llamas se alzan más allá del hecho que las produce. Vale, muy bien. Voy a leer un poema que tiene que ver con el cine español. Es el único que he metido relacionado con el cine español. Y es un poema bellísimo. Sí, a mí particularmente me gusta mucho y además me interesa mucho porque pienso que es un poema muy actual. También. En la época de mayor depresión económica de España surge la película Plácido. Como no podemos disfrutar del vídeo, que explica un poco de qué va la película, os cuento que es una película en la que es una comedia, porque Berlanga se reía de todo porque hay que reírse de todo, si no nos mataría la realidad. Entonces, se reía de la existencia de tanta pobreza en España y a la vez nos concienciaba de la existencia de esa pobreza. Lo hacía tan sibilinamente que ni siquiera los censores se daban cuenta de lo que estaba diciendo ese hombre, de la gravedad de lo que decía. Entonces la película consiste en que llegada la Nochebuena, cada familia pudiente de una ciudad de provincia decide adoptar a un pobre esa noche, ¿no? Y entonces pues hay gente que le toca el chollo con el pobre, gente que se queja de su pobre, gente que lo quiere devolver, gente que te cambia el pobre, y así va la vida. Y realmente yo la veo muy actual, porque ya os digo, es que cuando te pones a ver películas de ese tipo, descubres que no estamos tan lejos de ello, que quizá esta bonanza que hemos tenido durante estos años, donde hemos vivido mucho mejor que nuestros padres, ha sido, de cierto modo, un poco un espejismo. Y bueno, yo pienso que ciertas películas y ciertos textos pueden estar de bastante actualidad. Entonces, el poema se llama Plácido, y dice así, se busca un pobre. Un pobre con la vista cansada de seguir la estela de las madrugadas miserables. Un pobre con la suficiente decencia como para sentarse a nuestra mesa entre nuestros hijos casi desconocidos y nuestros dogmas de porcelana azul. Desempolvaremos para él las palabras de los domingos y le hablaremos con indulgencia. Porque buscamos un pobre para hacerle sentir aún más pobre, para devolverle después a las noches que nos sobran y certificar ante su espejo esta belicosa tranquilidad de no ser él. Yo pienso que es la caridad mal entendida, ¿no? Que muchas veces se ha ejercido durante años en España. Una caridad mal entendida. Plácido es la versión española de lo que también es el ladrón de bicicletas. La versión española aportaría la parte de comedia amarga. El neorrealismo no tiene un ápice de comedia. El ladrón de bicicletas no tiene un ápice, un resquicio de comedia. Pero Plácido es una comedia, pero que te deja congelada la sonrisa en la boca. Te ríes y te arrepientes de reírte. De esas comedias que tú dices, ¿cómo me puedo reír de esto? Pero te ríes. Está considerada la mejor película de la historia del cine español. Sí, sí. Yo coincido con esa opinión, desde luego. Y bueno, como tenemos problemas técnicos, pues nos saltamos los clips de vídeo y no pasa nada. Y prácticamente ya termino con el poema que voy a leer ahora. ¿De acuerdo? En otra ocasión veremos los vídeos que no hemos podido ver esta noche, tampoco pasa nada. Y si no, pues, de todas formas, está ya funcionando. Es una invitación a verlas también. Claro. Y a verlas así en versión original. Dicen que la voz es el 90% de una interpretación. Sí, pásate si quieres a... Ya al último, porque ya que hemos leído Plácido, ¿para qué vamos a ver el tráiler ahora? Pásate al último.
el séptimo me parece que es, para que conozcáis a la señora Vaca, a Lauren Vaca. ¿Quién no lo conoce? When you do that for what kind of I'd like it? What's the decision? Bueno, pudo silbar, yo pensaba que no iba a ser capaz. El baile de la flaca es el último poema que os voy a leer y es un poema muy personal porque a veces las películas salen a la vida real y cotidiana y habla de un hecho real que sucedió en Granada, en el Hotel Nevada Palace, que se encuentra en la calle Ganivet 7, o se encontraba, pues hace muchísimos años, hace 60 años por lo menos. Y entonces yo os lo cuento aquí en el poema. Y dice así el baile de la flaca. Bailaron apenas dos piezas. ¿A quién le importa que sean repugnantes algunas formas del pretérito cuando se tienen 18 años y nada que perder? De repente, enmudeció la orquesta y ambos se alejaron como mecidos por el silencio. Dicen que Bacall todavía se detuvo en la provisionalidad de un gesto inacabado, pero él ya erraba por un mundo diferente y no supo silbar. Ya con esto terminamos. Espero que el libro os guste. A los que lo tenéis, a los que lo hayáis leído, espero que os haya gustado. Y bueno, si queréis entablamos un diálogo, si queréis algún poema que no hayamos leído y a alguien le guste particularmente, alguna duda que tengáis. A mí me gustaría que recordarais que tenéis los dos algún blog activo, ¿no? En la red. Que sepamos encontraros a través de vuestros blogs también, ¿no? Sí, bueno, yo tengo el Palabras Efímeras, que se llama como el primer libro que publiqué. Bueno, mis amigos lo saben, porque saben que en Facebook los machaco con todas esas cosas de vez en cuando, seguro. Y Juan tiene los pasadizos del Loser, que el otro día estuvimos en el Loser tomando sí, una copa. Porque presunto Loser. El Loser es el nombre que tenía el local que era el centro de donde sucedían todas las cosas en mi primera novela. Y estaba basado en el Georgia, el antiguo Georgia Jazz Club que desapareció, y una parte en el Automóvil Club, que estuvo también cerrado muchos años, pero que mágicamente se ha abierto y hemos tenido, pues, oportunidad de tomarnos algún té allí. Y el poreo.